esta noche, nuestras guapísimas, preciosas, elegantes, encantadoras, angelitos de Dios. Tenemos la primera participante, ella es Perli Xiomara Quiroga Orozco. ¿Dónde está la forma de Jessy? ¿Dónde está? Vamos, Jessy, lúcese. La pasarela es tuya. Míralo. Nuestra preciosa participante con el número uno en traje de baño. Oye, Candy, ahí sí quisiera ser jurado calificado, porque ahí sí ellos pueden ver aquí esa cabeza, los cabrones. Sí, claro. Mira el de ojitos de gato. ¿Cómo es que mira? Aproveche un momento que me salía ni más. Ahí está, nuestra preciosa participante con el número uno de la noche. Y ahora... sonreír. No tienes que dejar de sonreír, por favor, porque es parte importante la sonrisa. Yeah. Oigan, vean nomás esta presentación de nuestra segunda candidata al traje de baño. Ella es Heidi Beatriz Mazariegos Mérida. ¿Y la porra de Heidi dónde está? ¿Dónde está la porra de Heidi? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Heidi, Heidi. Ella es Heidi Beatriz Mazariegos Mérida. En esta noche, oigan, luciendo su hermoso cuerpo. Buenísimo. ¡Qué bien! ¡Qué belleza de pajapita! ¡Yo me caso de pajapita! ¡Hoy mismo! ¡Un licenciado! Ahí un licenciado para que me case de una vez. Ahorita mismo. ¡Es un zorro al pencaso! Bueno, fantástico. Ahí está nuestra segunda candidata. La forma en que modelan, la forma en que luce este traje de baño de color rojo. Claro, llamativo el color rojo, mira. Claro, tipo Navidad. Bueno, ahora recibo a la participante con el número 3. Ahí está nuestra preciosa participante con el número 3. ¡Claro! ¡Y también está su porra! ¡Su gente! ¿Dónde está la porra? ¿Dónde está? Yeah. ¡Válgame Dios! Es que le caigo mal, no le caigo bien. Oigan, ahí está nuestra preciosa participante. La porra de Zuli, la porra, ¿dónde está la porra? Ven a la porra, ahí está, qué bueno. Me estaban comentando que hay personas acá que vienen de nuevo Progreso en San Marcos. Buenas noches, gracias por estar aquí. Muy pronto la feria llegará a ese lugar también. Excelente. Pero bueno, y no... se vale estar callados para el apoyo, para la porra de nuestra tercera candidata. Sí, señor. Ahí está el talento, el desenvolvimiento de ellas en esta noche.
vienen más sorpresas, porque ahora... Ahora tenemos a la participante con el número 4. Ella es Lilian Roxana Tello Barrios. ¿Dónde está la porra de Lilian? Oigan, qué preciosa esa porra. ¡Bravo! Lilian, tú puedes. Lilian, te apoyo, dice. Vamos, Lilian, ve nada más Lilian, cómo te vienen a apoyar tus amigos, tu familia. Sus vecinos también, vecinas. Ahí vino la cuñada. La que no le hablaba, se vino a apoyarla también. Hasta la suegra. Sí, claro, eso está bueno. En esta noche, ¿quién será la nueva representativa de Pacapita San Marcos? Sí, señor. Ve nada más el trabajo que le está costando al jugador del picador, porque todas están bellísimas, ¿sí o no? Claro, Jaimita, qué gran responsabilidad. Ahí está participante con el número 4 en esta noche. Es que son bien dinámicos. La voz más dinámica. No sé quién es, no, por nada, no, no, no. La porra de Lilian. Lilian, no dejes de modelar, por favor. Ahí está nuestra preciosa participante. Claro, esta es la noche. Mañana... ya es historia. Es cierto. Hoy es cuando. Así que lúcete esta noche. Sa, sa, sa. Gracias, candidata número 4 de la noche de hoy. Ahora recibimos a Delia Belinda Ochoa de León. ¿Dónde está la porra de Delia? ¿Dónde está? Por allá están. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Wow! ¡No se me veía! ¡Vamos! ¡Arriba ese ánimo! ¡No se me duerman! Mira, con puras letras de Duropor. Ahí está el nombre de ella, ¿eh? Delia. D-E-L-I-A. D-E-L-I-A. Delia. Delia. ¡Qué bueno! Un poco más arriba, por favor. Un poco más arriba de las letras para que se vea muy bien. Mira, Delia. Mira, Delita, ahí está tu gente que viene a apoyarte hoy en esta noche. Así es que bueno, hazlo muy bien. No dejes de certamen en esta noche. Bravo, bravo, bravo. Venas nada más a todas. ¿Están bonitas, sí o no? O es de pie. ¡Qué belleza, mujer! Ay, ay, ay. Quédate aquí, yo tengo que ir a bajarlas. Ay, nada, si quieres otra. Vete. Vamos, Tarurú. Estuvo buena la presentación, ¿sí o no? Sí, claro, buenísimo. Estos chavos, mirá, ahí estaban bien prendidos, como si iba a caer al escenario. Sí, que no se preocupen que el escenario se va a caer. Ya le voy a decir a mis amigos agentes que los manden a trabajar ya.
Oigan, por cierto, qué hermoso certamen. Honestamente, siéntense contentos, orgullosos de estar aquí en este certamen 2010, honestamente. Pero quiero que ustedes le brinden un fuerte aplauso al comité organizador porque están trabajando arduamente. Un aplauso fuerte, por favor, mis amigos, al comité organizador. Ustedes simplemente pagan su entrada y vienen aquí, pero bueno, es un gran trabajo que, wow, yo me he dado cuenta en Tecunumán. Y organizar un evento no es nada más. Para los diferentes eventos. Se requiere bastante empeño y bastante trabajo. Dolor de cabeza. Sí, es muy cierto, hermano, es muy cierto. Pero ¿qué tal si canto una canción yo en acapela? A ver, ¿te quieres escuchar? Quisiera estar siempre a tu lado. ¿Qué más sigue? A ver, ¿qué más sigue? A ver, ¿qué sigue? Vivir de todo mal. ¿Qué más sigue? A ver. Ser tu cuerpo un esclavo. Y creo. ¿Cómo que fuera? ¿Se la saben? ¿Sí, la cantando? Estoy idiotiza. A ver, ¿qué?